Mucha gente, mucha. No, no. ¿Sabes qué? Te juro. Contame, contame. Te juro. Contame. Que ayer vi lo que vos le hiciste a Babi, sos un pelotudo. ¿Por qué? Porque sos un pelotudo. ¿Por qué? Porque sos un pelotudo. ¿Pero por qué? Chupa media, pelotudo. Pelotudo. ¿Y la tolerancia dónde está? ¿Y la tolerancia? Sos un pelotudo. ¿Lo filmaste? Sí, pero no sabemos quién es. Bueno, ahí está la intolerancia, la agresión física. Muy bien. ¿Por lo de Mavi, hijo? Sí. ¿Quién está ahí? Aprovecha el cubo, aprovecha el cubo. Bien frío el cubo, bien frío el agua. Vamos a preguntarle a Patricia, a ver, vení. Permiso, chicos. Patricia, del 1 al 10, del 1 al 10, ¿cuánto le pones al gobierno? No voy a, ya. No es momento ahora para hacer una entrevista rápida. ¡Sí, vale! ¡Vamos, que nos vamos a hacer tierra! Muy bien, muy bien. Cristian, ¿cómo andás? Bien. Para Comunicación Popular, Cristian. Sí. Unos minutitos. Sí. Saludalo, saludalo. Bueno, Cristian. Se van el día martes, cambia el gobierno. ¿Cómo viviste estos 4 años? Tanto a nivel nacional como provincial en la provincia de Buenos Aires acompañando a María Eugenia. La verdad es que los 4 años míos fueron difíciles en un ministerio que es complicado. Para los 4 años para atrás y los 4 años para atrás. Y para adelante también, porque es un lugar donde muchas veces depende de la vida. Y hay que defender eso. Pero principalmente deseándole que es bueno que la democracia hoy despida a un presidente y el 10 haga una fiesta por el presidente que viene. Totalmente. Y eso es bueno de la democracia. Y que vayamos cerrando grietas, espacios, vayamos contando espacios en común y que la Argentina crezca. Porque para todos, atrás de frente de todos, de Juntos por el Cambio, hay gente. Y todos tenemos que trabajar por la gente y me parece que es la idea, por lo menos con lo que nosotros vamos a hacer oposición. Ahora, Cristian, ¿Qué número le pones a la gestión de María Eugenia en la provincia y a nivel nacional de Mauricio en estos 4 años? Es difícil poner el número, por eso lo pone la gente. Y si no ganamos es porque no nos aprobó. Entonces, hicimos muchas cosas bien. Creo que la economía no hemos dado la respuesta que la gente tenía de expectativa. Y eso cuesta una elección. Y el peronismo es una fuerza muy importante, tanto en la provincia de Buenos Aires, con sus intendentes, con la fuerza de acabar y con Unido. Muy difícil en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia hizo un gran trabajo y se fue casi con los mismos votos con los que llegó a ser gobernadora. Así que yo estoy muy agradecido, no solamente a los bonaerenses, sino a cada uno de los que nos acompañaron, que son los 135 intendentes. ¿Te sorprendió la decisión de Cristina de bajarse y de poner a Alberto como candidato? Sí, y mostró una movida política que creo que el resto no esperaba. Así que, una movida inteligente, sabiendo que en lo que la gente tenía una expectativa que tal vez tenía más negativa, y poniéndolo a Alberto, incorporó al resto del peronismo, que permitió tener una elección mucho más grande y un arco mucho más amplio. Y también es decir que llegamos, después de las PASO, a una elección muy importante por Juntos por el Cambio, de casi el 41%, que es una elección importante para la oposición en la provincia. La última, Cristian. Se fueron 3 diputados de Juntos por el Cambio. ¿Qué opinión tenés? Yo te escuché que estuviste ahí hablando. De Juntos por el Cambio, frente de todo, donde se vayan, la gente sube por una idea y no puede traicionar esa idea. Me parece que si uno cambia, que lo puede hacer, entender que no, porque veo,
Lo que tiene que hacer es revalidar título personalmente, no ir escondido en una lista y apanarse la banca. Y me parece que eso lo sienten todos. Cristian Ritondo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, loco. Muy bien. ¡Que vaya Ritondo! ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel Guando. Guasora. Muy bien. Muy bien Ritondo, ¿eh? ¿Cómo? Yo que te felicito. Gracias, loco. Gracias. 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 Gracias, loco.